¿Qué es eso? ¿Escuchaste? Alguien se está quejando. Se queja alguien, sí. Se escucha un lamento. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compartamos la transmisión. Hoy estamos en la ciudad de Metán, Mundo Paranormal Argentina, en la ciudad de Metán. Buenas noches a los que están conectando. Martín, buenas noches. Ahí me van saliendo los comentarios. Buenas noches, Romina. Buenas noches, Dani. Saludos desde acá de Metán. Sí, estamos acá en Metán. Estamos en la ciudad de Metán. Estamos exactamente en lo que fue la estación de Esteco. Tenemos una historia bastante, bastante importante en este lugar. Muchas gracias, Brian. Sí, la verdad que ya estamos escuchando algunos lamentos. Apenas iniciamos la transmisión, les recomiendo que usen auriculares. Hoy nos acompaña también un pequeño viento, así que espero que se escuche bien. Muchas gracias, Guillermina, por las estrellas. Luis, buenas noches. Bueno, vamos a ir recorriendo lo que es esto, que fue la estación de Esteco, que tiene una historia bastante fuerte, ¿no? Con todo respeto a todos los familiares de personas fallecidas en este lugar, ¿no? Acá vamos a mostrar lo que fue parte de la estación. Bueno, acá vamos a presentar a los chicos. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas Hola, ¿cómo noches, están? ¿cómo están? Bueno, estamos en la estación de Esteco, como ya dijo Vanessa, con el debido respeto vamos a hacer esta investigación. Debido a lo que pasó aquel 5 de julio de 1975, a las 6 de la medianoche, una tragedia bastante grande para la ciudad de Metán. Estamos hablando y empezó a correr un viento, estábamos ya escuchando desde que llegamos lamentos, Lamento, gritos, sí. la verdad. Y bueno, y mostrar lo que quedó de la estación, ¿sí? De lo que pasó en ese momento. Vamos, que allá estamos. Vamos a ir, vamos a ir caminando por la vía de todo lo que fue la estación hasta llegar hasta más allá. Están Pato, está esperando Marcela. Muchísimas gracias, Priscila, tus estrellas. Sí, justo ahora empezó a correr un viento, así que vamos a tratar de hacer lo posible que se escuche lo que más se pueda. La verdad que está bastante frío acá en la ciudad de Metán. Vamos a tratar de hablar un poco más fuerte para que se pueda escuchar mejor. Les recomendamos auriculares. También el sonido del viento es muy fuerte, el viento por momentos, entonces no deja escuchar. Escuchar. Son perritos allá. No, un grito. Sí, parece. ¿Ves?
Hola Micaela, estamos en la ciudad de Metán, Salta, una ciudad de Esteco, en la estación de tren de Esteco, el ramal. Hola, acá está Marci, acá está Pato. ¡Qué frío, chicos! ¿Cómo están? Buenas noches. Acá para traerles lo mejor de Mundo Paranormal Argentina. Sé que nos estaban esperando todos nuestros fans y toda la gente que le gusta lo paranormal. Con mucho respeto, en una zona donde, bueno, creo que ya Dorita contó, un accidente tremendo en 1975, el 5 de julio. Así que, bueno, vamos a ver qué se siente. Fíjense. Sí. ¿Sintieron algunos lamentos, chicos? Sí, se escucharon lamentos. Estando sí. Allá en la. A ver, Pato, ven. Estando allá en, en la otra parte de la estación. Sí. Que se nota la cúpula incendiada. Mira vos. Así es, imagínate la magnitud del incendio. Dice que arrasó el fuego, arrasó con todo. Sí. Lo que había alrededor. Que se veía hasta la ciudad de Salta las llamas, ¿eh? Sí. Pobre gente, que en paz descanse. Sí, lamentablemente algo muy trágico. De ahí viene, además de la leyenda de Esteco, que se dice que está maldito, ¿no? Igual como la ciudad perdida. Acá esta vez se puede ver la ciudad de Esteco, el ramal. La verdad, esta noche una transmisión bastante, bastante interesante, así que por favor compartamos este eco. Vamos a ver qué se siente en por este momentos lugar. Se escuchan como si fueran gritos, ¿no? Sí. ¿Puede, Vane? A ver, Vane, pasa vos primero. Sí, lo que pasa es que está un poquito medio difícil caminar por las piedras. Por las piedras. Recuerden que en este lugar nos contaron. Sí. Tipo 19 de la tarde en adelante, uh-huh. Se escucha el llanto de un bebé. Sí. Según lo que cuentan la gente acá. Sí, por la tragedia que hubo es sabido, o sea, se va a percibir muchas cosas. Hay mucha actividad paranormal acá, ¿eh? ¿Vamos allá o vamos acá? Por acá, bajemos por acá. ¿Puede ver? Ahí, cuidado. Empezó a correr por momentos muy fuerte. Hay partes, vamos. ¿Por acá? Sí, ahí. Vamos a mostrar. De la estación que ya no existe, ¿no? Acá nos comentaba el señor que cuida, que es el lugar donde lamentablemente pasó el episodio. Este trágico y triste episodio. Así es, donde dos trenes cargados con petróleo. Uno se desprendió, chocaron, dice. Sí. Lo chocó al otro y. Provocando el incendio. Así murieron, es. Murieron los maquinistas. Los que. Acá están las tumbas de las tumbas de algunos las tumbas de algunas personas que fallecieron en este accidente, la verdad, tan terrible que fue la explosión de dos vagones, dos trenes, ¿no? Sí. Que chocaron, estaban llenos de petróleo.
Acá se corta, nos dicen. Si ¿sí? se corta, chicos, voy a seguir grabando con otra cámara. Después lo subimos a YouTube. Nuestro homenaje a las personas que yacen uh-huh. en estos monumentos y a sus familiares. Raro, amigos, ver 4 o 5 tumbas en medio del campo, ¿no? Sí, decían. Pero bueno, es el homenaje. Por ahí algunas están ya como abandonadas, y bueno, teniendo en cuenta la distancia que está muy en la nada, muy, muy adentro. Mucha tristeza se siente acá, chicos. Mucha pena, mucho dolor. Sufrimiento. ¿Vieron que acá no corre tanto viento? No, allá empezó a correr de repente viento. Acá este árbol, ¿no? Tétrico el árbol, ¿no? Este nada más se está moviendo, mira, se está quieto. Uh-huh. Este se está moviendo. Nuestro homenaje. Mira. Los difuntos, ojalá se hayan elevado, a pesar de que pasaron muchos años. Cuando hay muertes terribles, amigos, la persona no está, digamos, dispuesta a fallecer de tal manera. Por eso hay almitas que se quedan. Hay que hacerle misas, hay que rezarles, hay que pedirles que vayan hacia la luz. A ninguno de nosotros nos gustaría, Dios no lo permita, morir de una manera trágica. Sí, hay almitas que no saben que han fallecido, otras que sí saben, pero que se quedan hasta el momento que les toque partir. Aparte de la forma en que murieron calcinados. Sí. Horrible, calcinados todos, de la peor forma. Estaban quemando vivos. ¿Nos puedes contar que había el una... El piletón, contanos una, ahorita. Sí, eso del piletón. Ángela, de la señora Ángela Brasanovich. Bueno, ella era la mujer del jefe de la estación. Uh-huh. Dice que, según la historia, que a ella la encontraron agarrada a un caño, calcinada, cubría su rostro con las manos, ¿no? ¿Sintieron? Sí, pero es para allá, le están para aquí. Ajá. Justo que estábamos diciendo el nombre. Sí. Bueno, ella alcanzó a pedir auxilio, donde uh-huh. decía que se estaban quemando vivos todos. Sí. Bueno, se dice que había un piletón allá donde... Acá, ahora hay una... Es un criadero cerdo, ¿no? Sí. Sí. Ya no está, se lo ve acá. Donde una mujer se salvó porque se había caído en el agua de uh-huh. con la explosión. Igual murieron mucha gente y también pescadores que dice que se colaban en el tren para ajá, llegar. Claro. Más rápido, y bueno, pasó lo que pasó, se desprendieron los vagones, impactaron con los que estaban parados aquí y provocó un incendio. Amigos, todo, mayormente desastroso. Lo que hablábamos con los chicos antes de llegar, que toda tierra, todo sí, lugar, sí, locación, sí, que está sí, manchado con sangre, ¿sí? Hay mucho, mucho dolor. Así que puede que sientan lamentos. Sí, hagamos un espíritu. Vamos a hacer un spirit, ¿te parece? Sí. Se acordó el viento de nuevo. Marcelita atrás sacando fotos. Empezó de nuevo el viento. La verdad, chicos, que tenemos que agradecerle a la gente hermosa de Metán que nos ha recibido tan bien, ¿no? Así es. Bueno, a ver, chicos. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Hay alguien acá con nosotros?
Bien, vengan para acá. Chicos, para acá. Pónganse. ¿Nos puedes decir tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Qué lugar es este? ¿Cómo te llamas, el varón? El viento. Sí, mucho viento. ¿Cómo es el nombre de ustedes? ¿Siente? ¿Hace una mujer? El viento se escucha un grito de una mujer. ¿Qué lugar es este? ¿Cómo se llaman? Un nombre. El nombre de ustedes. ¿Julia? ¿Flores? Flores. Tu apellido es Flores. ¿Y la chica? ¿La señora? Luis. Luis. Luis, ¿están acá? Sí, sí. ¿Qué pasó acá? Incendio. ¿Un incendio? ¿Hubo un incendio? Sí. ¿Hubo un incendio? Hubo un incendio. Hubo un incendio. ¿Ustedes murieron en ese incendio? Sí. No entendemos, ¿murieron acá en el incendio? Sí. ¿Necesitan oraciones? ¿Necesitan oraciones? Sí, 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 sí. Bueno. Observando. Observando. ¿Qué observan? Que brille para ellos la luz que no tiene fin, que descansen en paz. Amén. Señor mío, llévalos a gozar de tu gloria. Sí, ¿quieren gozar de la luz? Sigan la luz, chicos. Ya no tienen nada que hacer acá. Deben descansar en paz. ¿Hay algún niño acá? Un niño, ¿dónde está el niño? ¿Un bebé? Sí. Pasa que es como que todos quieren hablar. ¿Qué hace un bebé acá? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? A ver, ¿cuántas tumbas hay aquí? A ver, yo sí, sí, sí. Cinco. Una, dos. Son más. ¿Algunos de los hombres que están aquí están ahí?
¿Está acá con nosotros? ¿Algún Juan? ¿Algún Juan? ¿Ramón? ¿José? Pero... ¿La mujer cómo se llama? Tú, la mujer, ¿cómo te llamas? Se callan. Completo. Algunos están descendiendo. ¿Quién es la mujer? ¿Cómo dijo? ¿Les molesta que estemos acá? Ahí. Ahí. ¿Va a ser peorito? Los perritos, ¿cómo están? No sé si comiendo algo, están. Sí. Se quedaron quietitos. Ella insiste para ir, o sea. Y de ahí donde escuchan. Nombres. ¿Cómo se llaman? Los que están aquí. ¿Arriba? Karen, arriba. ¿A dónde arriba? ¿En el cielo o en el árbol? En el cielo. En el cielo. Bien. Dios te tenga su gloria. ¿Vamos a ir con el Spirit Box o no? ¿La Moni? Parece que habla más una mujer. Sí. Pero parece una mujer joven también. ¿Qué dijo? Vamos a ir hasta la estación que está allá. Y vamos a hacer nuevamente un Spirit Box. Muchas gracias a todos los que están presentes en la transmisión. Sigamos compartiendo, like. Muchas gracias a los que nos estuvieron mandando estrellitas, eso nos aporta muchísimo. Gracias a los que nos mandan estrellitas, muchas gracias y bendiciones. Nos hacen seguir avanzando. Vamos a ver. Esa pequeña ayuda que nos mandan. Gracias. A ver. Hablando también del accidente, uh-huh. Decían que los rieles de las vías quedaran torcidas en 8, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo será el fuego para torcer el hierro, no? ¡Qué barro! Los perritos que nos acompañan. Sí, ellos son los que cuidan acá. Dicen que cerca de Metán se desprendieron los vagones. Claro, traía dice que se traía 36 vagones y el que estaba acá estacionado tenía 38 de petróleo. Imagina, acá es el criadero donde decía que estaba el piletón. Cerditos. Así que imagínense la magnitud del incendio. El petróleo, el fuego, ¿cuánto tiempo habrá durado el incendio ese hasta que se consuma el petróleo, no? Sí. Claro. Muchas gracias, Romina, Paola, muchas gracias, saludos. Calmó un poco el viento, ¿no? Sí, acá sí. Acá, como ven, no hay nada alrededor, nada, nadie. Nosotros hicimos varios kilómetros para entrar
está el cuidador solo. También nos contó que por ahí escuchaba cosas, pero no se quiere, ¿cómo se dice? Dar la cabeza de que Diego escucha cosas, ¿no? Ya que está solo. Bueno, sí. Acompañado por los perritos que tenemos ahí. Silbido dijo que escucha. Sí, silbido sí. Se siente, dice. Así es. Muy común en el campo. Esta parte es otra parte de la estación. Por piedras. Acá hay otra parte de la estación, como pueden ver, de lo que quedó de la estación del incendio. ¿Quedan las oficinas? Parece. Cuidado. Cuidado acá. Hay un pozo. A ver, pasa, Bonnie. ¿Un pozo? Sí. Sí, pasa. Lo voy a dar a la sala. Fíjate. Esto es parte de lo que quedó de la estación del incendio de Esteco. Sí, yo veo como un rostro ahí. Mira, sí. Ahí. Justo en el medio, ¿ves? Sí, eso estaba en las programaciones. Un rostro. Agudicen los oídos. Bueno, acá hacemos un spirit box. Dale, hagamos un spirit, a ver qué ¿hay pasa? ¿Hay una pieza? Allá, allá te digo yo, acá. Sí, cuidado acá cuando pise. Hay como, acá hay una habitación que está incendiada. Muchas espinas. No, un cuidado. Hay pajaritos. Parece como que un baño, ¿no? La oficina. Pero acá se nota que se estaría quemando. Está como incendiada, sí, ¿no? Sí. Sí, si bien le pusieron después un techo como quizás. Tengo cuidado de que el techo. No, no, hay un caño, ¿no? Hacemos aquí. ¿El spirit box? Hacemos el spirit box. Vamos al spirit box acá. Hagamos. Hola. ¿Sabes qué? Ahí. Ahora. ¿Ahora? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Hablen de a uno, por favor, los que se quieran comunicar con nosotros. Somos amigos. ¿Galpón, hijo? ¿Qué lugar es este? Galpón. Bueno, estábamos. Este está entre el galpón. Seguime. ¿A dónde querés que te sigamos? ¿Se incendia, dijo? ¿Querés que te sigamos a algún lado? Está incendiado. ¿Querés que apaguemos la luz? ¿Les molesta la luz? Sí. ¿Y por qué les molesta la luz? El que dijo sí, comunícate conmigo. ¿Por qué te molesta la luz? ¿Vos moriste acá también? Sí. ¿Se quedó?
Son espíritus que están con mucho dolor por todo lo que le pasó. Todo lo que pasó. Dejaron familias, trabajos. Hay gente que se salvó del incendio. Hay gente que... No tengas miedo. Yo tengo que escuchar. Pasa que cuando hablamos. Un golpe. Sí. ¿Cuántos son ustedes? No se vaya a caer esto, ¿no, verdad? No. ¿Qué dijo eso? ¿Hay alguien que quiera comunicarse? Son mujeres, ¿no? Sí. ¿Qué dijo? Algo de galpón, ¿sí? ¿El galpón? Claro, estamos cerca del galpón, ¿no? Alguien capaz que vivía en la zona y... ¿Tienen algún nombre que se quieran comunicar? ¿Están enojados? No. ¿A dónde está la niña? ¿A la derecha? ¿Cómo se llama la niña? ¿Por qué hay una niña acá? Sí, la niña. ¿Por qué hay una niña acá? Pero ahora no. ¿Su hija dijo? Uh-huh. ¿Mi hija? Ajá. Sí, dime. ¿Qué pasa con Vanessa? Sí, Vane. Te habla Vanessa. Háblales. ¿A mí? ¿Qué? ¿Qué te va a agarrar? Algo así. Encendela. No sé qué. Es que... A ver, alguien que murió, ¿hay alguien acá que murió en 1975 en el accidente? Sí, son varios. Sí, son varios. Son varios. Sí. Están en bronca. ¿Están enojados? No. La manera de morir que han tenido, o sea, nadie está preparado. Claro. ¿Podemos hacer algo por ustedes? Sí, sí. Irse. Vení. ¿A dónde? No tengas miedo. ¿Están acá con nosotros? ¿Saben quiénes somos? Sí. Es que como que quieren estar todos en sí. Ellos dos. Son varios. Son varios. El video. ¿Qué dicen con, qué pasa con el video? Es difícil. ¿Qué pasó acá? ¿Sentiste el grito? Salí, dijo. Sí. Que salgamos. Creo no se enojen. Pasa que acá también debe haber algo oscuro, ¿no? Sí, por debe lo haber que algo ha pasado, enterrado. Siempre que pasan tragedia hay algo oscuro que se, y queda, se aferra, ¿no? Claro, queda. Los tiene por ahí. Quedan agarrados acá. Somos ¿qué, de ¿qué dijo? Somos, somos de Dios. Somos de Dios. Sí. Bueno, alegra. No hay nada oscuro. Nos alegra que sean de Dios. Bueno, no nos molestamos entonces. Vamos por allá. A ver. Vamos a la otra habitación.
Hay luz, mira. Sí. ¿Saben cómo se llama la estación? ¿Cómo se llama la estación? Este. ¿Cómo se llama la estación? La estación de trenes. ¿Qué es esa cara? No podemos entenderles si hablan todos a la vez. Son muchos, así es. Queremos ayudarles, pero... ¿Todos murieron acá? Sí. Algunos dicen que sí, otros que no. ¿Murieron en el acto? No. No, algunos no. Por eso es el dolor. Por eso es el dolor. Señor, dale el descanso eterno que brille por él. Que Dios se sirva de estas almitas para descansar. ¿Qué lugar era este? ¿Cómo se llama la estación? Creo que por ahí hay veces como que ya no responde. ¿Escuchó un sonido? En el tren. ¿Escuché esta? ¿Escuchó un sonido? ¿Sentí? Sí, justo también. ¿Se escuchó un grito? ¿Qué cortaste? ¿Sí, vos? Sí, 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 sí. Es del tren, dijo. ¿Qué va a hacer? ¿Sentí como gritan los animales? Sí. ¿Algo ven o...? Sí. Más allá de que estamos acá, algo debe molestar. Hola. ¿Hay alguien acá con nosotros? ¿Cómo te llamas? Nombre. ¿Por qué no pueden hablar? Es que hay mucha interferencia. ¿Qué dice? Dijo como muy, no sé si se habrá escuchado, pero como que dijo esteco. Pero muy sí, así, muy... Sí, por eso muy te digo, ¿qué dice? Muy... ¿Ve? Sí. Sí, sí. ¿Dónde estamos? ¿En esteco? Sí. Bien. Chicos, tienen que seguir la luz, tienen que descansar. Dios. Sí. ¿Estoy con Dios? Sí. De nuevo, dice. ¿Qué es, Madre? ¿Has escuchado? ¿Vos sí lo haces? No, se ha sido como el ruido de un gato. Atrás mío, no hay mal. Claro, pero no hay nada. Sí. ¿Escuchado así? Sí. Es que por vos... Está adentro, metido adentro. ¿Qué sientes? Al otro lado, ¿eh? Porque... Cuidado. ¿Qué te dije? Porque a vos te mando. Tené cuidado. Se acaba de sentir, no sé si escucharon como un gato. Es como un gato animal que lloraba así. Detrás de Vanessa. Atrás acá, adentro de la pared. Sí, por acá. Y no es rarísimo, nada. ¿No? ¿No hay nada? No.
Bueno, eso es como un animal. ¿Es un animal? Muy raro que... Es rarísimo. Que esté acá. Pero fue justo, fue Vanessa. Fue horrible. Yo creo que... Prenderlo al espíritu, como que, ¿sabes? Como que quieren atacar. Sí, están porque viendo. Porque hay entre lo bueno y lo malo acá, ¿no? Sí, están viendo qué van a hacer. Prendelo. ¿Están acá con nosotros? ¿Qué fue eso que sentimos? ¿Fueron ustedes? Esteco. Sí. Esteco. Ajá. Los rieles. ¿Quiere que salgamos a la vía? Sí, salí. Se puso activo el espíritu. Se empezó a poner activo de la nada. Vamos. Pero tranquilitos, no nos hagan daño. Cuidado atrás porque te pueden encontrar. Tranquilito. ¿Están acá afuera, cerca de las vías? Ya salimos. Nos pidieron que salgamos, ya salimos. ¿A dónde están? Abandónense el lugar. Eso es. Ya nos vamos. Bueno, ya nos vamos, pero ¿por qué están tan enojados? Saben que es el territorio de ustedes. Pero yo les sugeriría que se vayan a la luz. ¿Te molesta cuando digo luz? ¿Cómo se llama la mujer? ¿Clarisa? ¿Ustedes se pueden manifestar? ¿Me gustaría que se les haga una misa acá? ¿Me quema, hijo? Sí. Me quema. Me quema. Sí. Misa, ¿sí? ¿Te quemas? No pienso en eso. Seguí la luz. Salí de las llamas ya. Salí ya. José, la luz. Dale, José. Seguí la luz. No abres las llamas. ¿Dale? ¿Dijo Dale? Gracias.
¿Se pueden manifestar ustedes? ¿En qué parte estamos? Mierda. Cuidado. ¿Ustedes son? Parecen si escuchan el gato que decía. Fíjate. Tené, voy a ver. ¿No son los perritos? Fíjate. No. Ya, el gato. Cuidado. Acá fue. Sí. No, sí, el ruido. La otra puerta. Siempre un ruido. No hay nada. Exe te dijo. ¿Qué pasa con Exe? ¿Ahí vamos? Exe, ¿ahí vamos? Sale. Apaguemos, veamos qué pasa. Cuidado que no nos vayan a empezar. Apaga, Marcela. Luces. Luz. ¿Hay alguien que pide luz ahí? Wow, cuidado. Cuidado. Fíjate. Todo. Cuidado, hay una bajada a la vía, ¿no? Ten cuidado. Es luz. ¿Por qué? Si algunos piden luz, otros no. Bueno, es que como que hablan todos y se entrevera lo que dicen. Hay que hacer una misa en este lugar. Si fueron específicos. Sí, en algún momento cuando dijeron esteco, Sí. Las voces inteligentes del Spirit Box, una vez más, amigos, se conectan. Nada. ¿Mm? Nada de nada. No, y no están los perritos ya. No están los perritos. Tenés cuidado, ¿qué dices? Cuidado, vale. Chicos. Bueno. La verdad que las voces del Spirit Box, me dejaron impactada, chicos, ¿eh? Pero también había momentos que estábamos relatando del
del lugar y se empezó a mover el viento, sí, más. Sí, sí, sí. Aparte sentimos, ¿no?, los quejidos de la mujer. Sí. De una mujer. De mujer. Hablaban de una niña, de un niño. Se bueno, creo que acá hay que hacer una misa. Bueno, amigos, vamos a continuar. A seguir, ¿no? Ahora volvemos nuevamente con una nueva transmisión, así que estén atentos. Estén atentos, nosotros seguimos. Ahora nos vamos a otro lugar, así que ya volvemos en un ratito. Una nueva transmisión en otro lugar. Muchas gracias a los que nos han acompañado esta noche. Con el mayor de los respetos a todas las familiares de los fallecidos en este lugar, ¿no? Así es. Así es. No, como verano no venimos a hacer absolutamente nada malo, solamente a mostrar. Es un pajarito. Así es. Este lugar de noche, bueno, con lo que nosotros ya sabemos hacer, con lo que es el Spiritbox, las voces inteligentes que responden a veces. Así que bueno, hemos tenido bastantes respuestas, la verdad. En el Spiritbox. Bueno, así no que, se vayan, chicos, enseguida haciendo otra transmisión. Enseguida volvemos, gracias, con otra transmisión, así que estén ahí atentos.